Bien. Ariel Everstein, integrante de Sónico, próximamente, para ser más preciso, el domingo 30 de Film and Art, va a estar emitiendo un programa especial sobre Piazzolla y Rovira, música que precisamente este grupo sueco es el que se encargó de hacer. Ariel, cuéntanos, ¿qué significa para ustedes esta emisión de este especial que va a ser de Film and Art? Bueno, primero somos belgas, no somos suecos, Belga. pero igual estamos por el barrio. A ver, este concierto se enmarca en lo que es la producción de nuestro tercer disco, que se llama Piazzolla Rovira, The Edge of Tango. Y este concierto que vamos a hacer para el canal Film and Arts, que va a ser emitido por toda Latinoamérica. Significa la primera vez que presentamos el disco de manera completa en un concierto. Si bien el disco va a estar listo en septiembre, aunque ya está grabado, pero bueno, está en postproducción, este concierto va a significar de alguna manera el lanzamiento. Bien, otra de mis preguntas es si, ¿qué significó para ustedes unir a Astor Piazzolla y Eduardo Rovira a través de un recital? Bueno, primero, antes que nada, explicarle al público que Sónico es el primer grupo que encara de manera integral la obra de Eduardo Rovira. Y Eduardo Rovira, bueno, para muchas personas no saben quién es. Básicamente, Eduardo Rovira es el inventor del tango moderno junto con Astor Piazzolla. Y en este concierto específico, lo que nosotros hicimos es traer juntos en un concierto las dos primeras formaciones del tango moderno, el Octeto La Plata de Eduardo Rovira y el Octeto Buenos Aires, la primera formación moderna de Astor Piazzolla. Bueno, para nosotros es una experiencia única porque es un repertorio muy, muy exigente, pero a la vez es un repertorio que no se ha tocado desde hace 60 años, entre otras razones porque el material estuvo perdido, entonces exigió mucho trabajo de reconstrucción para poder hacerlo. La pandemia vino muy bien para eso porque nos dio el tiempo. Que pedía este disco que, como te digo, es tan exigente en cuanto a producción, estudio y a ensayo. Y es una experiencia, yo creo que nos ha marcado a todos el poder, digamos, revisar la fundación del tango moderno nuevamente a través de estos dos ensambles, que son los dos primeros ensambles en el tango moderno. Precisamente te iba a preguntar, Ariel, si cuánto tiempo les llevó investigar y rescatar ese repertorio perdido, tanto el de Piazzolla, que se había quemado, y el de Rovira, que se había prácticamente inutilizado por una inundación. Bueno, digamos, nosotros con el repertorio de Rovira hace 5 años que hemos empezado como proyecto, yo tal vez un par de años más atrás inclusive. Obviamente esto no, muchas veces cuando uno trabaja o encara un proyecto de este tipo, no es todo lineal. Y muchas veces hay, digamos, situaciones que pasan o material que aparece y uno dice, esto es muy interesante, pero todavía no tengo una idea concreta de cómo aplicarlo. Por darte un ejemplo, nosotros, nuestro primer disco que se llamó Eduardo Rovira, La Otra Vanguardia, lo presentamos en Argentina. En esa gira que hicimos por Argentina, nos cruzamos con Oscar del Priore, que fue el productor de Eduardo Rovira, y él nos acercó una grabación inédita donde ahí había tres obras del Octeto La Plata. Vale la aclaración que el Octeto La Plata, la primera formación de vanguardia de Eduardo Rovira, no dejó ningún tipo de grabación, digamos, ninguna grabación oficial. Entonces, gracias a que encontramos ese material,
Bueno, sí, 4 años más tarde lo terminamos, digamos, usando para este disco. Por el otro lado, durante la pandemia, yo diría alrededor de un año y medio, de 3 músicos del grupo, Ivo, Stephen y Lisandro, se ocuparon de hacer las transcripciones, así que de los 16 temas, más un bonus, que lo van a descubrir en el concierto, y bueno, y después vino los ensayos, y después vino la grabación, y ahora estamos editando el disco, y bueno, mezclándolo y masterizándolo. ¿Cuáles son esas canciones inéditas, o esas versiones inéditas que han incorporado a este nuevo disco, el tercero que van a editar en septiembre? Sí, son 4 los temas inéditos, 3 de Rovira y 1 de Piazzolla, aunque eso no es tan así, porque en realidad son 3 obras del Octeto La Plata, de las cuales, por ejemplo, una es un tema de Piazzolla, pero arreglado por Rovira, lo que es básicamente como una recomposición. Exacto. Después, otra obra que se llama Sinfonía, original de Eduardo Rovira, y una tercera obra de la cual no conocemos el título. Sabemos que es de Eduardo Rovira, pero no conocemos el título. Por el lado de El Octeto Buenos Aires, de Astor Piazzolla, el disco incluye la primera grabación de un tema de Caro, que se llama Tierra Querida, en un arreglo de Astor Piazzolla, una recomposición total. Y este tema, digamos, la historia de este tema es que básicamente existió siempre una grabación pirata de la única presentación que el Octeto Buenos Aires hizo en el exterior, que fue en la Sala Verdi de Uruguay. Pero no sé cuál habrá sido la razón, pero Piazzolla este tema no lo incluyó en ninguna de las dos, digamos, grabaciones del Octeto Buenos Aires, tal vez porque es una obra más larga que los otros formatos, y bueno, con el tema del vinilo era mucho más limitado las posibilidades de tiempo que había. Ariel, ¿habrá semejanzas o diferencias del tercer disco que presentarán, como te había dicho recién, en septiembre, con La Otra Vanguardia, e inédito e inconcluso? Bueno, digamos, como yo te había mencionado, nosotros nos hemos propuesto darle una mirada integral a toda la obra de Rovira, entonces desde ese punto de vista hay una línea, y hay una línea que es básicamente la magnífica obra que Eduardo Rovira dejó. Los primeros 2 discos, La Otra Vanguardia y después Eduardo Rovira Inédito e Inconcluso, son obras donde encaramos el repertorio de trío y cuarteto de Eduardo Rovira, y acá fuimos hacia el octeto. Cada formación de Rovira tiene su propia identidad, desde ese punto de vista se puede decir que hay diferencias. Pero bueno, no deja de ser la obra de un compositor. Yo creo que tanto Piazzolla como Rovira, con estas 2 formaciones, el Octeto La Plata y el Octeto Buenos Aires, fue cuando ellos tiraron toda la carne al asador. Tal vez es algo típico de los compositores cuando están en un estadio joven, donde quieren demostrar todo lo que sabían, y estos 2 muchachos sabían mucho, hay un musicólogo se llama Omar García Brunelli, especializado en tanto en Rovira como en Piazzolla, y él dice que, bueno, que hubo una especie de, si se quiere, desenfreno o caos creativo, donde ellos de alguna manera intentaron mostrar todo, y después más adelante, Rovira con su trío y Piazzolla con el famoso quinteto, después fueron buscando una estructura más redonda. Bueno, es eso. A propósito de lo que acabas de decir y del concepto que remarcas de este musicólogo, te pregunto, ¿qué es? ¿Hay algo en particular
en ustedes que hayan, por el que hayan escogido la obra de Piazzolla y de Rovira, o es algo muy casual? A ver, la obra, digamos que sí. Digamos que, bueno, que este disco es un disco particular en el sentido que es la primera vez que encaramos la obra de Piazzolla, y la encaramos, digamos, yo creo que encaramos esta obra particular de Piazzolla, el Octeto Buenos Aires, porque es una música que tiene unas características, tanto musicales, pero también, digamos, desde su background, digamos, la historia que hay detrás, que se acerca mucho a la manera en que nosotros empezamos a trabajar con Rovira. Yo me imagino que muchas veces me preguntan por qué Rovira, por qué Rovira. Primero porque es una música maravillosa y porque merece ser la pena escucharla. Y por el otro lado creo que hay una cuestión que, si se quiere, de alguna manera de no poder soportar la injusticia de que esta música no sea más tocada. Es como criminal, si me permitís el exabrupto, que realmente no se toque más esta música, pero bueno, en eso estamos. Ariel, ¿cómo se formó el conjunto belga? En principio, Sónico es un quinteto, o en todo caso somos cinco. Se formó en el 2018, perdón, en el 2015, en el Festival de Tango de Bruselas. Había una masterclass, digamos, yo todavía era estaba bastante verde en el estilo, yo soy de formación clásica, y ahí en el festival este me crucé a Stephen Meyer, que es el violinista de Sónico, norteamericano, y también a Lisandre Donoso, que es el bandoneonista, que es francés, de padre chileno. Y sí, ahí dijimos, bueno, yo tenía hace tiempo la idea de hacer un proyecto sobre Rovira, y les dije, che, ¿qué les parece si en vez de hacer el proyecto 1543 de Astor Piazzolla, hacemos el primero de Eduardo Rovira? Y bueno, ahí es cuando empezó un poquitito. Empezamos como cuarteto sin piano, después incorporamos el piano, ahí empezamos a hacer las obras de cuarteto y de trío de Rovira, y para este disco específico invitamos a Carmela Delgado, que es francesa de origen español, a Daniel Hurtado, que es español, Oscar Quiñones, que es mexicano, viola, y Guillaume, que es francés, y a Gaetán Lamela, que toca en tres obras la percusión, y bueno, digamos, son cinco personas que invitamos para poder hacer este repertorio. Ariel, si uno repasa la historia del tango, muchos dirán que es una música muy rioplatense y hasta ha sido tremendamente, permitime el término, ninguneada. Pero hoy, o desde hace un tiempo, trasciende cualquier barrera, cualquier cuestión social y cualquier idiosincrasia. Y no es casual que Japón, Finlandia, por citar lugares jamás imaginados en donde el tango podía tener una fuerte presencia, esté, como también en los grandes salones de París y otros lugares de Europa. Mi pregunta concreta es, ¿qué lleva o qué hizo que el tango tuviera ese vuelo? Bueno, yo no soy un sociólogo, ni soy un musicólogo, así que podemos juntos hacer conjeturas, pero a mí se me ocurre de repente, primero, que el mismo origen del tango es, de alguna manera, uno de los primeros productos de la globalización, si se quiere. Es el resultado de inmigrantes que intentaron encontrar un lenguaje en común, entonces no me parece loco que en otras latitudes ese germen que creó el tango pueda llamar la atención. Al mismo tiempo, el tango
que tiene una historia totalmente paralela al jazz y que no tiene para mí nada que envidiarle desde su lenguaje. Lo que tiene que envidiarle es obviamente la estructura y el tener a la primer potencia económica mundial detrás, pero digamos desde los aspectos artísticos yo creo que no tiene nada por envidiarle y que tiene muchos caminos paralelos. Y con esto, digamos, continúo tu pregunta desde el punto de vista de que el jazz también salió, fue un lenguaje que se transformó y que se, de alguna manera, naturalizó en cada uno de sus lugares. El tango no ha llegado de manera tan fuerte como ha llegado el jazz, pero sí, de alguna manera, ese proceso se ha iniciado. Tal vez lo que todavía le falta un poco al tango es, digamos, porque en la gran mayoría de estos lugares fuera de Argentina, donde el tango ha tomado mucha repercusión, en general está relacionado con el baile y está relacionado con la década de oro de los 30 y los 40. Y si bien hay algunos proyectos interesantes en el exterior, digamos, proyectos nuevos, con lenguajes nuevos de tango, no, en cantidad no es comparable con lo que está pasando hoy en día en Buenos Aires. Ese creo que es como lo que todavía, digamos, faltaría, que la evolución del tango no solo pase en Argentina, sino también en el exterior, que es algo que, por ejemplo, con el jazz sí pasa. Ariel, ¿cuáles son los caminos que va a comenzar a transitar de ahora en más sónico? Bueno, en principio, digamos, este domingo es para nosotros un día muy importante porque es el puntapié inicial a todo lo que va a ser una campaña de prensa, presentación. Después, bueno, vamos a largar el single, después vamos a largar el videoclip y en septiembre vamos a lanzar el disco. En principio nosotros tenemos, hace un año, planificado una gira por Latinoamérica. En teoría, si pasa un milagro, podría ser que estemos ahí en septiembre, pero las chances son bastante pequeñas. Pero bueno, digamos, hasta ahora no se ha anulado y se va a tomar una decisión a último momento. Y después, a partir de octubre, tenemos 20 presentaciones del disco de Edge of Tango en Europa. Y luego estamos trabajando junto con una coreógrafa argentina que se llama Alicia Estarás en una producción para la ópera de Gante en Bruselas. Eso va a ser para el principio del 2022, o sea, en septiembre del 2022, para la temporada 22-23. Ariel, un enorme placer conversar con vos y poder hablar de lo que hacen en otros lugares del mundo para difundir, para promocionar el tango y particularmente reivindicar la obra de un grande como Rovira y también como Astor Piazzolla. Te agradezco enormemente tu tiempo, Ariel. No, muchas gracias a vos, Emilio, y bueno, los esperamos a todos el domingo 30, por Filman Arts y el concierto se va a quedar 48 horas en YouTube, así que si no llegan, si hay algún compromiso familiar o una salida con una novia, tienen 48 horas más para verlo. Perfecto, entonces, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo para vos, lo mejor. Chau, chau. Adiós. Adiós.